Bueno, esta es una oportunidad para ver si hemos conseguido algo de lo que habíamos anunciado para este seminario. Antes de dar la palabra a nuestros amigos, voy a leeros rápidamente, aunque es un texto que hemos publicado para enunciar los objetivos del seminario. Bueno, ahora es el momento de saber si hemos conseguido algo de lo que nos proponíamos. Y si esta mesa redonda, bueno, pues puede solucionar alguna carencia, alguna pregunta que haya quedado sin respuesta y, desde luego, todas las que queráis hacer. Dice que, aunque no todos los interrogantes se hayan formulado siempre con la misma claridad, a los profesionales del periodismo les asaltan algunas dudas. Si los periodistas, en este caso los periodistas culturales, deben ser administradores de la notoriedad de los agentes culturales o limitarse a ser los cronistas de la creación de nuestro tiempo. Si deben contribuir a estructurar la jerarquía de lo notable o tan solo constatar las apetencias del público. Si lo que procede es actuar con prudente desconfianza o entusiasmado por el atractivo de la novedad. Si le corresponde al periodista cultural la tarea de enumerar lo que aparece en escena o ser un implacable crítico de todo lo que queda. Si debe ser un dócil consumidor de los nuevos productos culturales o un estricto catador de lo que se pone en circulación. La dinámica de los medios de comunicación alimenta, consolida y ratifica la conciencia colectiva de la cartografía cultural. Las obras de referencia lo son a causa de una insistente redundancia, fruto a veces del acuerdo entre crítica y público y otras de la irracional fascinación que ejerce el arte en nombre de sí mismo. Al periodista cultural le corresponde el deber de informar y también discernir. Pero si ya eran confusos sus límites mientras fue el único intermediario autorizado a contar lo que hacían y decían actores, escritores, pintores, cineastas y músicos, ¿cómo cumplirá ahora su tarea? Los soportes digitales y las insurgentes redes sociales dan fe de una incesante actividad creativa. Multiplican la presencia de intermediarios y agitadores y consolidan a otros intérpretes de la actualidad. También trascienden los cauces tradicionales mediante la activísima impaciencia de unos creadores convertidos en difusores de su propia obra. El Seminario de Periodismo Cultural ha invitado a destacados profesionales a debatir algunas de estas cuestiones. ¿Cómo cumplir a partir de ahora su tarea de cronistas? ¿Cómo conocerán y contarán el curso de las tendencias, escuelas y movimientos? ¿Cómo identificarán a los creadores y valorarán sus obras? ¿Qué referencias utilizarán para ordenar una jerarquía de valores en cualquiera de los campos de la producción cultural? Sergi Doria, periodista y crítico en ABC, te doy la palabra. Bien, aquí hemos comentado, esta mesa ahora es un poco una mesa que ha de resumir o concluir o concretar algunos de los conceptos que aquí se han expresado, que han sido prácticamente se ha abarcado todo el abanico de posibles formulaciones en torno a estas ideas que ha expuesto Basilio. Yo he ido tomando nota, como todo el mundo aquí, y bueno, y al final me he quedado algunas cuantas cosas. Había una frase de Jonathan Swift, que como sabéis fue uno de los grandes pioneros, autor de los viajes de Gulliver, y uno de los grandes pioneros de periodismo, porque el periodismo en sus orígenes empezó siendo periodismo cultural, se llamaba periodismo moralista, me estoy refiriendo a The Examiner, The Spectator, etcétera, estamos hablando del año 1720, etcétera. Y entonces Swift decía que la verdad siempre llega, cuando pasan las cosas, la verdad de las cosas llega siempre un cuarto de hora tarde, ¿no? Yo pienso que ahora es un debate un poco arriesgado que estamos haciendo, puesto que estamos abordando cosas que todavía están en la nebulosa de la incertidumbre. Y posiblemente, si nos volviéramos a reunir de aquí a un año, muchas de estas
inquietudes que tenemos ahora, puede pasar dos cosas, o que todavía persistan de forma tozuda y nos hagan rizar el bucle melancólico, o que algunas de ellas ya se hayan resuelto y aquello que pensábamos que era un cambio de época simplemente a lo mejor era una moda, ¿no? Y algunos aspectos que hemos tocado, como cambios radicales en la forma, a lo mejor nos dice, mira, de esto ya parece que ha pasado, ¿no? Y entonces, posiblemente, algunas cosas las tendremos resueltas. Yo espero que a ver si por lo menos el tema de la crisis económica, porque al fin y al cabo, como apuntó Ceverio el otro día, el final es la cadena de valor. Es decir, todos estamos dispuestos a ser periodistas culturales en un medio digital, no vamos a tener ningún problema, no estamos haciendo una práctica emulando a los famosos luditas, ¿no?, que protestaban contra las máquinas del siglo XIX, pero, como apuntó Ceverio, al final la cuestión prosaica y desagradable es la sostenibilidad económica, es decir, la cadena de valor que crean unos soportes digitales que todavía está por ver y que posiblemente también estamos achacando a debilidad de un modelo periodístico, lo que es una situación de que no tenemos papel porque también hay una crisis económica y no hay páginas porque no hay publicidad. O sea que también está la posibilidad de análisis de nuestra situación está muy condicionada por el factor dinero o factor capital o factor cadena de valor y entonces esto tampoco podemos tener una radiografía exacta de la situación. Y bueno, yo simplemente, se ha hablado mucho aquí, ayer se habló mucho sobre niveles de cultura, sobre si era adecuado dar pábulo a determinada serie de televisión, a determinados libros, no voy a entrar en ello, se habló bastante de los niveles de cultura, la famosa cultura mosaico también, yo creo que hay sitio para todas las cosas. La cultura mosaico es un debate que arrastrábamos ya con mis compañeros de facultad a finales de los 70, o sea que, y los niveles culturales es una cosa que desde los años 60, según las teorías de Dewey McDonald, la famosa cultura más cool, mid cool, todo esto ya lo teníamos siempre, es una cosa que vuelve, ¿no? Yo tengo una definición de cultura muy, no os asustéis, porque siempre hay definiciones de cultura para todo el mundo, pero yo tengo una definición de cultura que me ha servido siempre mucho y que me parece muy adecuada para estos tiempos que corren. Y se debe a Simone Weil, no confundir con la parlamentaria francesa, sino que es la filósofa francesa de los años 30, aquella mujer que se fue a trabajar en una cadena de montaje para ver cómo vivían los obreros, y después estuvo en la Guerra Civil Española en Barcelona, ¿no?, y denunció también las matanzas. Ella vino con lo que llamaba Malraux la ilusión lírica y después vio que se producían asesinatos y denunció tanto los asesinatos de un sitio como del otro, ¿no? Y ella decía que cultura, al fin y al cabo, es la educación de la atención. Y a mí me parece que es una buena definición de la cultura. Porque ¿qué otra cosa podemos hacer en la actual situación que tenemos esta inflación de comunicación, de datos constantes que nos están cayendo todo el rato encima, mensajes de unos, mensajes de otros, y infinidad de blogs, abrimos Internet, abrimos Google, bueno, todo esto? Entonces, la educación de la atención. Es decir, no, la vida no es ilimitada. Y entonces tenemos que trabajar, tenemos que comer, y tenemos un espacio, que es el espacio de nuestra nutrición cultural, ¿no? Y entonces, como no es ilimitada y tenemos, a veces me causa cierto estupor cuando alguien me dice, llevo en el MP3 2.000 canciones, digo, bueno, no sé cómo las debes escuchar, ¿no? Pero bueno, o si las puedes apreciar, ¿no?, 2.000 canciones. Y entonces, posiblemente, pues la figura del periodista cultural o del prescriptor cultural, aquello es, ligándola con la cuestión tan prioritaria en una sociedad como es la educación, no es poca cosa saber educar la atención. Porque a veces nuestra atención puede ser una dispersión, podemos perder el tiempo atendiendo a cosas que realmente no nos aportan nada, pero que por una mecánica de los hechos, pues vamos entrando en ellas. Y después se nos ha pasado tiempo y decimos, bueno, al fin y al cabo, ¿qué he hecho yo hoy?, ¿no? He perdido el tiempo, a lo mejor. Y entonces, pues posiblemente la función del periodismo cultural sea contribuir a esa educación de la atención para que la gente esté atenta a una serie de cuestiones que sean relevantes o que sean significativas para su visión del mundo, para su existencia. Simplemente decir que de los 90.000 títulos que se producen al año en el mundo editorial, pues el año tiene 52 semanas, yo como periodista cultural me contentaría con que los lectores de mi diario, en este caso ABC, pues si yo pudiera dejar el pozo
de una atención por una exposición, por un libro, cada semana, una vez, y ese lector pudiera pensar que gracias a la lectura del diario, sea en soporte papel o en soporte digital, ha leído unos cuantos libros buenos, ha entrado en la librería sin miedo porque venía a pedir un título, que no era precisamente ningún premio de estos que todo el mundo pide para salir un poco de entuerto, ¿no? Y ahí no sé qué comprar, ¿no? Con ese aspecto reverencial hacia el librero, ¿no? Y entonces ya me conformaría. Si yo, por ejemplo, consiguiera que de todos esos miles de títulos de libros, me refiero más al mundo del libro porque es el que toco más, ¿no? Pues la gente se podía quedar con unos cuantos, una docena para el año, pues ya yo me sentiría, desde el punto de vista profesional, realmente que he cumplido una cierta misión, ¿no? Y después había otra cosa. Alguien decía que te da el mundo de las redes y todo esto te da mucha visibilidad. Hombre, la visibilidad seguramente para personas que están en una fase que están empezando, trabajando, están queriendo a conocer sus cosas, pues posiblemente sea interesante. Otras personas que han ya cumplido una cierta, depende de la edad. Yo pienso que a veces, pues para un creador no hace falta ser visible todo el día, no hace falta que la gente esté sabiendo constantemente lo que haces. Yo creo que incluso esto crea un cierto desconcentra un poco incluso el proceso de creación. Fijaos en nuestro amigo, nuestro enemigo Salinger, ¿no? Que se ha pasado la vida escondido y fijaos la fama que tiene, ¿no? No ha estado precisamente comunicándose ni dialogando con nadie, más bien amenazando, ¿no? A cuando se acercaba a alguien, o quizá ha hecho de eso una pose, ¿no? También. Y entonces recurro para ello a una frase. Hace dos semanas tuve la fortuna de hacer una entrevista a Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson es un señor de 87 años que fue director de Figaro, era un poco el jefe de Bernard Pivot, de Apostrophes, estuvo en el año 73-77, es autor de bestsellers muy interesantes de novela histórica. Y yo cuando le dije que me producía mucha alegría conocerlo, porque lo admiraba mucho, pero recordaba en mis tiempos de estudiantes que había leído sus libros, me dijo una frase muy buena, que alude a esto de la invisibilidad, que dice, hemos de estar visibles, hemos de estar dialogando constantemente. Me decía, si te gusta el foie gras, dice, ¿para qué quieres conocer a la oca? ¿No? Me decía. Y entonces, claro, sí. Entonces, a veces, ¿es necesario que estemos todo el día conociendo a los escritores o todo esto? Posiblemente no lo es, ¿no? ¿Y por qué? Porque a lo mejor el escritor es la obra. Y simplemente, ya para acabar, para dar el paso. Y después hay otra cosa, el problema de la superficialidad. Esto es lo que ha aludido también Juan Cruz. Superficiales, ¿no? Haciendo al libro este de cómo Internet modifica nuestras mentes, ¿no? Yo recurro también a una visión que daba Pla del periodismo que se había encumbrado, que era el periodismo entonces de agencias, ¿no? Que llegó un momento que el periodismo, a partir del siglo XIX, venían infinidad de noticias que nadie desarrollaba, pero todo el mundo estaba muy contento de tener muchas noticias en su diario. Cuanto más noticias de agencia poco desarrolladas, decías, un tigre ha matado 7 personas en Birmania, pero la gente no sabía dónde estaba Birmania. Pero ¿servía de algo aquella noticia? No lo sabemos. Cambiaban los periódicos, pasaban a tener de pocas columnas así a 8, 9 o 10, porque como los despachos de agencia eran breves, había que hacer una especie de columnas que iba un despacho detrás de otro, ¿no? Y Pla entonces sacó esta conclusión, decía, comparaba el periodismo con un oficio que es como, si ves un mar muy amplio, ¿no? Dice, pero solo tiene una profundidad de 3 dedos, ¿no? Entonces, un poco, yo es lo que me temo que nos puede pasar ahora, si no tenemos esta educación de la atención y estamos todo el día enganchados a hacer itinerarios. Y finalmente, el famoso periodismo a la carta, bueno, el periodismo a la carta es como una comida a la carta, depende del cocinero, ¿no? Y simplemente quería pasar a mi compañero. Muy bien. Bueno, Aurelio Loureiro es director de la revista Leer, la revista decana de las publicaciones culturales españolas. Aurelio. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, yo el día que me atreva a dar una definición de cultura dejaré el periodismo, porque yo creo que uno de los alicientes del periodismo cultural es en buscar cada día una aproximación a lo que puede ser la cultura. Luego ha dicho Basilio que todos estamos aquí por vosotros, todos estamos aquí por vosotros para hablar de nosotros. No obstante, yo he pensado mucho en los alumnos estos días, bueno, ayer y hoy, porque aquí se ha hablado un poco de todo. Y entonces hemos ido
en algunos casos bastante pesimistas. Incluso llegué a oír los que quieren hacer periodismo cultural que se aten los machos, porque esto es, claro, si estamos hablando ya de que va a desaparecer, pues cómo vais a estudiar algo que va a desaparecer, ¿no? Que no sabemos lo que es y que encima va a desaparecer. Entonces yo me pongo en vuestro lugar y la verdad tendría un problema. Bueno, el mismo problema que tuve cuando decidí ser escritor, que tampoco sabía lo que era y también pues, tenía muchas dudas. Se ha hablado todos estos días de un tipo de periodismo cultural, que es el que está sobre todo en los suplementos culturales de los periódicos. De los periódicos no solo nacionales, sino también de provincias y comunitarios. Pero no se ha hablado del periodismo cultural que se hace desde las revistas culturales, desde las revistas de libros, desde las revistas que pueden presumiblemente ser más especializadas, pero que si nos fijamos o atendemos un poco, no son tan especializadas, sino que son muy abiertas y es posible introducir en ellas, pues, digamos, todos los baremos o todos los elementos presumibles de ser objetivo del periodismo cultural. Yo llegué a leer hace 27 años, y un poco por casualidad y por suerte. Yo era, sobre todo, un apasionado de la lectura. Y aunque Basilio haya dicho que hagamos un recuento de eso, si me permites, voy a contar un poco esto, porque yo creo que es importante. Y era un apasionado de la lectura y quería ser escritor. Entonces, un camino, entonces, era pues meterse, y además tuve la suerte de aparecer leer en ese momento y de encontrar trabajo en leer. Hice de todo, hasta pegué sellos. Entonces era un modo de llegar a ser escritor a través de la lectura y sobre todo una cosa importante, de la interpretación de los libros que leía. O sea, yo podía escribir sobre los libros. Además, hago un inciso para decir que los libros te llegan a cualquier sitio. A partir de los libros se puede llegar al teatro, se puede llegar al cine, se puede llegar a cualquier disciplina de la cultura, a la ciencia, a cualquiera. Entonces yo tenía, digo, esto es jauja, lógicamente. Yo quiero ser escritor, luego nunca llegas a serlo del todo, pero por lo menos la revista te permite interpretar los libros que lees. Y ahí hay una cosa muy curiosa, que yo creo que tiene mucho que ver con el periodismo cultural, tal como yo lo entiendo. Lógicamente, una revista de libros, aunque sea especializada, es una revista periodística. Trata de la actualidad, está en la realidad, está en los fenómenos literarios, en los fenómenos editoriales, en los fenómenos culturales e incluso en todos los fenómenos que rodean a la evolución y al proyecto de revista. Luego también está en la realidad de lo que se cuenta en los libros y de lo que se ve en la calle. Pero hay otra cosa que a mí me interesa mucho, que es esa realidad que surge de los libros. Es decir, ya no solo estás conviviendo con una realidad que pasa, sino con una realidad imaginaria, pero es una realidad que en definitiva ha pasado o está pasando. Porque, por ejemplo, mi memoria puede alcanzar a Napoleón, a Viriato, etcétera, etcétera. Pero alcanza a Ana Karenina, a Madame Bovary, etcétera, etcétera, que yo, digamos, en mi bagaje de memoria, para mí son iguales que Napoleón, para mí existieron realmente. Los libros conducen a cualquier sitio, los libros conducen también a Internet. A mí me sorprende un poco que montemos esto por el tema de Internet. Internet lo utiliza quien quiere, no creo que varíe para nada lo que puede hacer una revista especializada, porque no nos sorprendimos cuando pasamos. Yo viví la máquina de escribir en la redacción y la maquetación con lápiz y papel. Sin embargo, vinieron los ordenadores, cambió el diseño, cambió todo y tampoco nos sorprendimos demasiado. Bueno, pues ahora quien quiera desarrollar su trabajo a través de Internet, yo creo que es un instrumento muy aceptable
y que no creo que de aquí a poco cambie para nada la estructura. Habrá contenidos que vayan mejor en Internet, habrá comunicaciones que vayan mejor en Internet y otras. Y además no he hecho más que escuchar a gente diciendo vamos a defender al papel. El otro día, el primer día, decía que aquí, en definitiva, lo que se trata, también lo he oído, es de contar historias o de transmitir las historias que ya se han contado. Y en relación con lo de transmitir las historias son como el agua. El agua corre y si se le pone una barrera va a encontrar un resquicio por donde pasar, incluso derribando el muro. Entonces, las historias no hace falta que estén en el libro, aunque a mí me gusta que estén en el libro. No hace falta que estén en película, a mí me gusta que estén en película. No hace falta que estén en Internet, que bueno, es aceptable que estén en Internet. Pero hay otros medios, que no tienen que ser el libro electrónico tampoco, pero hay otros medios a través de los cuales las historias, lo que ha producido la imaginación de las personas desde hace miles y miles de años, van a llegar a, digamos, al que las busca y al que las espera. Y luego había aquí, lo digo porque aquí una serie de cosas que entonces dice administradores de notoriedad o cronistas. Yo creo que bueno, que una buena parte de la faceta periodística cultural es la de ser cronistas. Yo estoy en administración de los egos o de la notoriedad. Yo creo que solo está cuando el ego del que hace la información está por encima de los egos que producen la información. ¿Estructura la jerarquía de lo notable? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que el periodista literario, sea cual sea su función dentro del organigrama de los medios, lo que debe hacer, y además es lógico, no solo en quedarse en la información. O sea, tiene que haber un espacio para discernir lo que él, en conciencia, cree que es mejor o peor. En definitiva, una revista especializada, lo único que hace, el que impone el criterio, no es un criterio subjetivo, es un criterio objetivo, porque se supone que somos profesionales, pero sí que hay un criterio para decir, esto lo saco, esto no lo saco, pero eso es evidente, ¿no? Gracias. Gracias. No, vamos a intentar controlar el tiempo. Tino Pertierra es escritor, periodista de La Nueva España, además dramaturgo, que ha estrenado varias obras de teatro. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy preparado a lo largo de estos dos días que llevamos aquí, un Twitter de papel, para llevar un poco la contraria a los tiempos que corren, con algunas reflexiones. Si me paso, pues Basilio me dirá que corte Twitters o tweets, o pío pío, que en el fondo es de lo que se trata el Twitter, ¿no?, de piar. Para fijar posiciones, debo decir, aclarar tres cosas. Una, que no soy periodista cultural, estrictamente, sino que soy periodista que muchas veces escribe sobre cultura. Dos, que Juego de Tronos me parece una obra de arte como novela, como literatura y como serie de televisión. Y que el último libro de Stephen King es una de las mejores novelas publicadas este año en España. Trabajo en un periódico provincias. Inconvenientes. Hay que torear la egolatría enfermiza, en muchos casos, de creadores locales sin el menor talento. Ventajas. Las únicas presiones que se suelen recibir proceden de creadores locales sin el menor talento. En provincias, escribir una crítica de un libro, de un cuadro, de una película, no es una obligación, sino que es una opción del profesional. Te pagan por entrevistar a Juan Cruz por su última novela, no por hacer la crítica de la misma. Es decir, que en cierto modo somos como blogueros de Huffington Post, pero en papel, ¿no? Trabajamos sin cobrar. Los condenados a muertes en Texas llaman a la silla eléctrica a cabalgar sobre el rayo. Y yo creo que los periodistas actualmente, culturales o no culturales, nos sentimos así, cabalgamos sobre un rayo temiendo que nos achicharren o nos descabalguen en cualquier momento vía ERE o vía prejubilación o otro tipo de vías. Decía el creador de Twenty que mejor que una buena idea es tener una buena estrategia. Yo creo que los periodistas, y ha quedado claro estos dos días, tenemos muchísimas ideas, nos sobran ideas y opiniones, pero nos falta estrategia. Confundimos al periodista cultural con el crítico cultural, no tiene nada que ver. En ese gremio de críticos sí que hay mucho endioseamiento, como se habla aquí, hay mucho engreimiento y hay mucho perdonavidas, sobre todo entre los clanes de poetas.
Todas las opiniones son respetables, pero no todas tienen el mismo valor. Los periodistas escriben demasiadas veces pensando en sus colegas o en los lectores con influencia o poder, no en el lector común y corriente. Me niego a dialogar con alguien que no me da su nombre ni enseña su cara. Y el anonimato es lo que suele reinar en las respuestas de lectores en los periódicos, en los medios tradicionales, cuando pasan al digital. Lo que sale en papel tiene más peso y más pozo aún que lo digital, de momento. Y pongo un caso muy, muy concreto y muy regional. Es decir, durante unos meses aciagos, Francisco Álvarez Cazcos desgobernó Asturias y su mayor esfuerzo no era intentar salvar a la región de la crisis en la que estaba, de la debacle en la que se avecina, sino que intentó aniquilar por tierra, mar y aire al periódico en el que trabajo por ser crítico con él. Si fuera un periódico digital, no le hubiera dedicado ni un segundo de preocupación a lo que pudiera decir ese periódico. El periodismo cultural tiene futuro, lo que no tiene es presente. Esto no es mío, sino como lo comentó un colega en la Semana Negra de Gijón recientemente. No soy ni pesimista ni optimista. Yo apelo a la profesionalidad del periodista y que actúe como los músicos que seguían tocando mientras se hundía el Titanic ofreciendo su mejor concierto. A los periodistas nos sobra espíritu quejica. Solo hay que ir a las tertulias que se organizan en las redacciones alrededor de la máquina de café, y nos falta autocrítica, como también ha quedado claro en estos dos días. Por ejemplo, por tirar piedras sobre mi propio tejado, cada año se celebran en Oviedo los Premios Príncipe de Asturias, que permite traer a Asturias pues a gente muy interesante, premios Nobel, escritores de mucho fuste, cineastas, músicos, políticos, etcétera, que jamás en la vida se habrían planteado pasar por Asturias para pasar unos días allí y hablar con la gente y con los periodistas. Pues bien, durante esos dos días, la mayor parte de los colegas se pasan quejándose de qué rollo, otra vez otro año lo mismo, esto es un coñazo, etcétera, etcétera, ¿no? sin pararse a valorar el lujo que es tener pues a personas de ese valor y de esa calidad intelectual, a veces no tanto humana, como traen unos premios como estos, ¿no? Cada año llegan a mi periódico, muchos becarios que no saben quién es Valle Inclán, Churchill, John Ford, Rudolf Hess, en fin, gente que con un pozo mínimo de cultura general pues deberían saber, ¿no? El periodismo cultural, yo pienso que no morirá por Internet, ni todo lo que venga después, porque a lo mejor Facebook dentro de 5 años no existe, como no existe Second Life, que hace unos años, pues que no tenía un avatar en Second Life, no existía, y ahora pues no. Second Life es un cementerio de avatares de nadie que... De gente que ya no pasa por allí, ¿no? Yo creo que morirá por la falta de cultura, por la falta de conocimientos y por la falta de curiosidad de los periodistas que llegan o que están llegando. El periodismo, me decía un viejo colega cuando empecé en esto y cuando los periódicos eran escuelas donde los veteranos enseñaban a los jóvenes y a los novatos lo que era la profesión, ahora eso ha desaparecido. El periodismo es la forma más divertida de ser pobre, me decía. Yo añadiría, con la experiencia que me dan estos años de ejerciéndolo, de que el periodismo cultural es la forma más divertida de ser pobre y además te mandan libros gratis a casa y agendas tan absurdas como esta de Kiss FM. Una buena fabada lo es en un plato de plástico, un plato de porcelana o un tupper. Y el buen periodismo lo es, y que lo es no depende del plato, sino que depende del cocinero. Y ya no se me ha ocurrido más tweets. Muy bien, gracias. Ignacio Vidal-Folk es escritor, la gran parte de sus libros los ha publicado en la editorial Anagrama, es de Barcelona, y es guionista y presentador del programa de libros que más nos gusta, de Nostromo. Hombre, gracias. Pero acaba de ser suspendido el programa de Nostromo. De todas maneras... Otro más. De todas maneras, ahora estoy haciendo movimientos orquestales en la oscuridad para hacerlo en Internet, como a imagen y semejanza de algo que he visto en Internet que hacen en el mundo anglosajón, donde se permiten lujos culturales como el que ahora os voy a explicar, que lo lleva... Tienen ahí un canal que se llama Intelligent Channel, y son entrevistas de 20 minutos que dirigen... Hay dos o tres programas, y hay uno de ellos de un amigo mío, o de un conocido mío, que es Paul Holdengraber, que es el jefe
de los programas públicos de la Biblioteca de Nueva York. Es un chico de unos 45, quizá 50 años, al que conocí en una circunstancia muy parecida a esta. Yo fui a entrevistarle porque pasó por Barcelona y ahí en La Pedrera se estaba celebrando una especie de seminario parecido a este. Y todos los participantes, muy a nuestro estilo, muy seriamente, cada uno con sus folios, iba soltando su conferencia de mayor o menor interés. Y no aparecía Paul Hohmengrader. Entonces llega un momento en que se apagan las luces de la sala, baja una pantalla, se ve proyectados ahí una serie de conferencias, Paul Hohmengrader con Werner Herzog, Paul Hohmengrader con, yo qué sé, con un gran escritor de, yo qué sé, Saul Bellow, etc., ¿no? De repente se levanta la pantalla y aparece del fondo de la sala un chico pelirrojo con una gran cara de judío americano diciendo: ¡La cultura es divertida! ¡La cultura no tiene por qué ser un aburrimiento! Parecía de una frivolidad extraordinaria, ¿no? Luego me enteré, le hice una entrevista para El País precisamente, luego me enteré de que este señor había estudiado filosofía en la Sorbona, había estudiado en... estaba doctorado en no sé qué campo de la filosofía, y era un sabio brutal. Lo que pasa es que era un sabio americano. Y para los sabios americanos y para los americanos en general, el espectáculo debe continuar en toda circunstancia. Y es lo que hace Paul Hohmengrader. En la Biblioteca de Nueva York monta unos shows. La verdad es que se trae a Salman Rushdie, se trae a todos los grandes escritores, se lleva allí a todos los grandes escritores del mundo anglosajón, alguno también del mundo hispano, porque además también habla un poco de español, y reúne a 3 o 4 mil personas, que es una cosa extraordinaria, de gente que va a oírle porque él tiene conciencia muy de que está haciendo un show cultural. Y de hecho su programa en el Intelligent Channel, que si queréis lo podéis ver, poniendo esto, el show de Paul Hohmengrader, le llama el show de Paul Hohmengrader, ¿no? Y bueno, le hice la entrevista y tal. Y le dije, ¿cómo preparas estas entrevistas y estos programillas de 20 minutos en la red? Le dice, bueno, él viaja a París desde Nueva York para encontrarse y pasar 2 días con el tipo al que va a entrevistar. Luego, para asegurarse de si debe entrevistarlo, si va a resultar en escena, porque una cosa es que le interese mucho a un autor y otra cosa es que tenga capacidad de atracción para el público, ¿no? Y entonces está ahí un día o dos con él, pues en París o en Londres o en donde sea. Si queda convencido, se lo trae para Nueva York, hace el show en la biblioteca y luego le graba 1 hora y media, de la cual selecciona 20 minutos, que son los que ponen en antena, pagado por YouTube. Y son interesantes. Yo me acuerdo que cuando yo descubrí a Onetti, por ejemplo, que luego se convirtió en algo importante en mi vida sin querer, porque le descubrí porque en los años 70, cuando era joven, salió en el programa aquel del que hablábamos ayer, alguien comentaba el programa de Soler Serrano. Soler Serrano, que vosotros no conoceréis, no lo habéis conocido, era un periodista un poco untuoso. Tenía un acercamiento a los escritores a los que traía, que en aquella época se los traía a lo mejor de todas partes, pero les hacía un acercamiento muy servil, pero al mismo tiempo muy simpático. Maestro por aquí, maestro por allá, usted ha escrito muchísimo, usted es una enormidad, una celebridad. Luego me he enterado de que no había leído casi nada. Era especialista en Josep Pla, porque él era catalán también y conocía un par de escritores catalanes, pero de todos los demás no sabía mucho, pero tenía dos buenos guionistas, que uno era Andrés Trapiello, el famoso escritor, y su mujer, que también es una erudita, que trabajaba en televisión entonces. Y Soler Serrano lo hacía estupendo. Y un día, como os digo, era en los años 70, y para mi generación eso quería decir que había que ser melenudo, ir un poco desastrado, poner cara de estar ofendido con la vida, con el régimen franquista, etcétera, y vestir con tejanos y con zamarras y tal. Y de repente veo en la televisión un señor calvo, mayor, demacrado, vestido de negro, con una corbata estrecha negra, y Soler Serrano diciéndole: «Maestro Onetti, usted
es famoso allí, tal cual, porque usted ahora viene del exilio, vino exiliado a Madrid. Y Onetti, que era aquel señor, tenía un whisky permanentemente en la mano. Era lo contrario de Soler Serrano. Soler Serrano era untuoso y servil y simpático, y Onetti era indiferente, cansado, aburrido, y hablaba a duras penas, ¿no? Tenía un atractivo brutal, un imán extraordinario. Y yo vi aquello y dije, este tío es muy raro. Este tío vale la pena. Y yo entonces empecé a leer a Onetti. Y pensé, yo tengo que ser como Onetti de mayor. Fui a conocerle con la excusa de que Juan Cruz precisamente publicó su última novela que se llamaba Cuando ya no importe, que empieza con una frase brutal que te acordarás. Dice, mi mujer me ha dejado, no se lo puedo reprochar porque no compartimos nada salvo el hambre. Claro, con esa primera frase nadie deja el libro, ¿no? Ese libro él lo había escrito en la cama porque no se levantaba de la cama, sobre texto de que un médico le había clavado una inyección y lo había dejado medio paralítico. Estaba todo el día en la cama bebiendo whisky y leyendo lo que él llamaba pinches novelas policiales. Bueno, al final no me conseguí convertir en Onetti, pero me convertí en Soler Serrano, porque saqué el programa en la tele. Porque yo pensé, esto de la televisión es una tontería. En realidad la gente, como comentaba alguien ayer, dice, sí, te vi en televisión, sí, salí en televisión. Pero nadie dice, estuvo bien lo que dijiste o te interesó lo... Porque no es eso, pero quizás solo con el impacto ya es bastante, ¿no? Con el impacto de Onetti, a lo mejor. Y bueno, hicimos este programa, Nostromo, pasaron como 100 escritores, entre ellos Félix Romeo, del que hablabas esta mañana, que por cierto también tenía un sentido... Félix Romeo también había dirigido un programa de televisión y tenía un... La mandrágora y tenía un sentido del espectáculo fastuoso. Y realmente me levantó el programa, porque empezó a decir unas burradas, hablábamos sobre drogas y literatura, y el tío empezó a decir, estoy por las drogas y por la literatura y no sé qué, y hay que liberalizarlas y tal. Le digo, luego, oye, Félix, ¿quieres que se nos lleven? En fin, luego si queréis, seguiré comentando de estas cosas. Ruiz Matilla, periodista y novelista. Una reciente novela en las librerías. En las librerías, donde que se desarrolla en parte en este palacio, con escenas muy espectaculares de sexo y y depravación. Corro a comprarla. Es este momento de autopromoción, perdóname, Juan, porque ya sé que tenemos que ser humildes. tengo el ego revuelto, ya sabes. Quería no definir el periodismo, porque es el periodismo cultural, porque eso ya me parecería el colmo de la pedantería, más allá de eso que aparece en los espacios reservados a la cultura en los medios de comunicación, punto, hasta ahí puedo leer, pero sí algunos conceptos para animar sobre todo a estos pobres alumnos a los que en algunas ocasiones les hemos apesadumbrado y no hemos abierto las ventanas porque seguro que se hubiesen tirado por ellas. Trato de definir más que el periodismo la época en que vivimos. Debemos ser conscientes de la época en que vivimos y en los talleres de periodismo cultural que hago, siempre hago un ejercicio con los alumnos en los que, obviamente, porque soy un manipulador, les guío a la palabra que a mí me apetece que definan, ¿no? Dicen esta, no, hasta que dicen la que a mí me apetece. La que a mí me apetece y la que yo creo que define esta época es eclecticismo. ¿Y esto es bueno o es malo? Pregunto después. Bueno, pues es bueno o malo, y sobre todo en épocas o cuando quieres ser un periodista cultural. El eclecticismo es la riqueza. El eclecticismo es la falta de complejos a la hora de abordar la creación cultural en cualquier ámbito. Y el eclecticismo es la confusión. Y ese es el problema de los periodistas culturales, que en ese eclecticismo, en esa marea, en ese puré, en esa ensalada, tienen que encontrar lo que es vital para ellos en estos tiempos, que es la referencia. ¿Y cómo en estos tiempos eclécticos, posmodernos, encontramos nosotros la referencia? Bueno, se supone que somos prescriptores y que, más en esta época en la que Internet ha destrozado las jerarquías intelectuales y de todo tipo, y los negocios, y amenaza con muchísimas cosas, entre otras cosas, con transformar, no matar, nuestro negocio y nuestro modo de vida, nos obliga a ser
cada vez mejores en la autoexigencia de exigir o de señalar la calidad, prescribir la calidad de las cosas que tienen que aparecer en la sección de cultura de los periódicos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues porque tienes una gran formación, o porque tienes una voracidad, o porque tienes años de experiencia y sabes distinguir lo que merece la pena y lo que no, y también, ¿por qué no?, en estos tiempos de eclecticismo, de posmodernidad, de selva, porque te da la gana. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, en el periodismo cultural hay que ser un fanático. Hay que ser un fanático y una especie de mezcla, de mezclar ese fanatismo con una obsesión por el placer con el que haces las cosas. Hay que transmitir, comunicar un constante placer. Eso, Cebe, que está aquí, mi querido director, me lo dijo una vez, porque una de las personas que atendía el máster de periodismo del país era su hija, y me dijo, enséñala, lo que quiero que la enseñes, la transmitas, es a disfrutar de esto como tú disfrutas. Y ahí me di cuenta que Cebe pensaba en mí como ese gran epicúreo, una especie de Kama Sutra del periodismo, que es lo que siempre he querido ser y transmitir. Placer en lo que hacemos. Coño, disfrutar. Somos las secciones... ¿Cómo vamos a morir los periodistas culturales si somos los tíos más envidiados de las redacciones? A los que miran de reojo y a los que dicen, has estado con... bueno, ¿no? ¿Cómo vamos a morir? ¡Nos matarán! ¿Será un crimen pasional? Como decía Billy Wilder, ¿de qué le gustaría morir? Dice, me gustaría morir a los 103 años asesinado por un marido celoso. Bien, pues esto es de lo que moriremos nosotros. Un crimen pasional, quizá, dentro de la población. Provocamos envidia por el placer con el que hacemos las cosas, por el placer con el que abordamos la profesión. Y mientras eso ocurra, tendremos que ser... Debemos ser optimistas porque el panorama cultural es más rico en estos tiempos de lo que ha sido nunca en la historia. Es imposible que vaya a morir. Es una ficción. Hemos entrado aquí como muertos vivientes y gracias a los mensajes de optimismo, por ejemplo, de Eva, de Juan, esa especie de cosa irredenta que ha entrado esta mañana diciendo el periodismo no va a morir, el periodismo no va a morir, que es verdad. Yo quiero proclamar aquí... Ya veré. No, Juan. El periodismo no va a morir, es verdad. Y no está muriendo y sigue con una salud de hierro, ¿no? Lo que sí ha muerto, y esto nos hemos dado cuenta estos días, tal como lo concebimos, tal como esa amenaza, tal como esa sombra, tal como esa... jodienda que nos está machacando la cabeza, tal, y os lo quiero anunciar hoy solemnemente, es Internet. Internet is dead, Internet ha muerto, tal como lo concebíamos. ¡Viva el periodismo! ¡Que se joda la red! Vale. Bueno, al tiempo que se les ocurra cualquier cuestión, intervengan en el coloquio. Esta mañana, cuando Juan les contaba lo que yo le había preguntado y que le he corregido, me ha recordado las dificultades que tuve al llegar a Madrid para entender ese truco del lenguaje oral para significar cosas distintas a las que nos puedan parecer. Y es precisamente esa pregunta la que siempre me desconcertaba, porque en el lugar del que yo vengo, el cómo estás solo se le hace a los enfermos. ¿Cómo estás? Y claro, si en el pasillo a media mañana me decían esto, decía, pero tan mal aspecto tengo. Entonces, el trabajo de reinvención, de construcción y reconstrucción del lenguaje para un periodista cultural es una tarea constante y permanente, porque los significados fluyen, migran, van de un lugar a otro. Las palabras suenan igual, pero significan cosas distintas. Y sobre todo, la importancia de detectar los errores. Cuando me ha pasado el libro y he corregido una errata,
me he acordado precisamente del año 83, cuando Juan me llama y me dice, ¿por qué no le haces una entrevista a Camilo José Cela? Que es una pregunta importante, ¿por qué? ¿Es verdad? Yo digo, pues no lo sé por qué. Y él dice, no, quiero decir que se la hagas. Y yo digo, ah, bueno, hombre. Y le hice la entrevista a Camilo. Y con las primeras preguntas, él tan orondo, solemne, detrás del despacho, más amable de lo que podía parecer en principio, a la tercera pregunta me dice, discúlpeme, pero yo creo que le van a echar del periódico. Y digo, ah, sí. Y dice, sí, porque esta entrevista es de locos. Tendrá que dedicarse a otra cosa. Y yo digo, ¿a qué? Y dice, no sé, a silbar. Y la siguiente pregunta le digo, bueno, don Camilo, vamos a seguir. Explíqueme usted por qué confiesa que tiene la costumbre de mentir. Y entonces Camilo se infla, furioso, irritado ante lo que le parecía una provocación, y me dice, yo nunca he dicho eso. Y yo digo, no sé si lo ha dicho, pero desde luego lo ha escrito. ¿Dónde? Y se levanta. Y yo digo, bueno, pues en la antología de artículos que ha editado Bruguera. Y entonces se levantó, cruzó el despacho, se fue hacia la biblioteca, cogió el libro, vino hacia mí con una intención malévola, abre el libro y dice, coño, es verdad. Entonces resulta que la frase de Camilo al principio del artículo decía, como dijo don Pío Baroja, yo tengo la costumbre de mentir. Era una errata, faltaba el no. Como dijo don Pío Baroja, yo no tengo la costumbre de mentir. Entonces, la importancia obsesiva que debe tener el periodista, que es precisamente la que a los periodistas viejos y clásicos nos molesta tanto en Internet, que es constantemente la presencia de la errata, del error, incluso ya del desfalco. ¿Por qué? Porque la conciencia de saber que eso puede corregirse relaja la atención. Realmente la atención es fundamental. ¿No, Sergio? Sí, yo quería hacer una alusión, y volviendo esto a la atención, esta mañana habéis hecho alusión al mito de Sísifo, cuando Eva ha dicho, cada día es como subir una roca. ¿Vosotros recordáis un gran periodista, Albert Camus? Los grandes escritores, siempre da la casualidad que la mayoría han sido periodistas. Entonces, sabéis que tiene un ensayo, se llama Mito de Sísifo, que empieza con una interpretación que es brutal, que dice, el gran problema filosófico de la humanidad es el suicidio. De hecho, entonces, claro, nuestro gran problema filosófico parece la prensa que nos estamos suicidando todos estos años, estamos haciendo una inmolación colectiva, ¿no? Pero al final, dice, con todo absurdo, ¿qué es lo que nos está pasando? Y al final dice, cabe imaginar a Sísifo feliz, ¿no? Y esto yo creo que es el signo del periodista cultural, y abundo en la intervención de Matilla, de la última. Yo creo que somos como Sísifo, cada día estamos subiendo la roca, estamos pensando en una especie de inmolación, podemos convertirnos en el título de una obra de Onetti, que sería Junta Cadáveres, ¿no? Y entonces, pero al final cabe imaginar a Sísifo feliz, que bueno, estamos fastidiados, pero en el fondo nos gusta lo que hacemos. Y... jodidos pero contentos. Aurelio, creo que tenías el epílogo pendiente. No, simplemente que yo digo que todo esto del periodismo y el periodismo cultural es volver a empezar cada día. En alguna medida yo tenía que estar preparando mi prejubilación y escribiendo obras maestras, sin embargo estoy aquí en un congreso donde he aprendido mucho, me he visto con amigos a los que hacía tiempo que no veía, contemplo que siguen siendo tan listos como eran, o más, y yo he aprendido que quizá a ratos siga siendo periodista cultural. Solo a ratos, pues si no sería muy cansino, sobre todo para la gente. Y otros ratos, pues igual seguimos leyendo algo. Gracias. Ignacio, creo que ibas a contar algo que no has contado. No, creo que... Luego os contaré algo. Bueno, no, si salía el debate, pero ahora no me acuerdo muy bien. Uno de los problemas de la crisis del periodismo es que, claro, todos los periodistas culturales
sobre todo todos los que se quedan sin trabajo, se están poniendo a escribir libros. Y Sergi decía hace un momento que hay 90.000 títulos en España. También eso es una... Es una paradoja, porque, ¿sabes? Todos los... Además, no todos están, no se desarrollan en el Palacio de la Magdalena. El mío... Bueno. Es una paradoja, porque según me han dicho ya varios editores, lectores literarios en España... Es que España es un país muy extraordinario, porque tiene un patrimonio cultural valiosísimo, no solo la lengua, sino su patrimonio cultural... Y hay como 4.000 lectores de libros con voluntad literaria, por lo menos. 4.000 o 5.000 personas interesadas en la literatura, aunque se editan 90.000. No me cuadran las 90.000 títulos cada año, no me cuadran las... No me salen las cuentas. Bueno, eso deben ser, me imagino, registros del ISBN, sí, ¿no? Bueno, entonces aquí hay catálogos de enfermedades cutáneas, ¿sabes? Hay de todo, ¿eh? Y muchos de ellos están en los sótanos de las diputaciones, ¿no? En donde hay mucho libro de... Sí, de recompensa y sí. No obstante, siempre es más apetecible que, digamos, que los que escriben novelas sean periodistas culturales que no periodistas deportivos o... ¿No? Bueno, puede haber de todo. Puede haber de todo. Y ahora tenemos la amenaza del prejubilado con novelas. El prejubilado con novelas. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta. Qué silencio, ¿no? Es terrible. No, lo he hecho a propósito, porque tenemos que ser conscientes del silencio. Fijaos. Que esta mañana Yacher, que se ha ido, a Antón, que se ha ido, lo ha llamado acelerador cultural. Cuando no existe la figura del dinamizador cultural, se produce un silencio y yo creo que deberíamos acostumbrarnos a vivirlo un rato, ¿no? Si ahora nos calláramos y fuéramos capaces de estar 2 minutos sin hablar, a lo mejor sucede algo más importante. ¿Puedo contar algo? Pero no vayamos a... Hay gente mirando esto en streaming y el silencio, cuando estás solo en tu casa y estás viendo y aquello se para, es que se jodió el internet o lo que sea, ¿no? Y eso... lo malo es que van a pensar aquí que los minutos de silencio son porque se ha muerto el periodismo. Y eso nunca. No, es que Ignacio Vidal Folk ha recordado a figura de Onetti, y yo lo vi en silencio a Onetti con Rulfo, pero horas en silencio en Las Palmas. En esa época Onetti nunca dejó de beber, bebía delante de Rulfo y Rulfo tomaba Coca-Cola. Y estaban callados como Beckett y Patrick Wahlberg jugando al billar, callados 5 horas, ¿no? Pero Onetti era muy hablador y muy cotilla, igual que Rulfo, que también era muy hablador y muy cotilla, y se reunía en México, en la librería, con un montón de gente que le iba a escuchar las maldades que decía Rulfo. En el caso de Onetti hay una anécdota que todo el mundo ya debe conocer y que es maravillosa, que es cuando una televisión francesa, con Ramón Chao al frente, va a entrevistarlo en la calle, en la Avenida América de Madrid. Y está una productora, una chica muy guapa, rubia, mirando a Onetti fijamente. Y entonces Onetti se da cuenta de que la chica le mira y le dice: usted me está mirando porque cree que tengo un solo diente. Le advierto que yo tengo una dentadura perfecta, pero se la he prestado a Mario Vargas Llosa. Sobre esto del silencio fértil, es famosa también la anécdota del torero Machaquito, creo que se llamaba, que iba con, me parece que eran Pío Baroja y Azorín. Y los tres eran famosos por ser hombres lacónicos y silenciosos. Y quedaron para dar una vuelta por el Retiro, no sé si la conocéis esta anécdota. Y era una larga vuelta de 2 horas por el Retiro de Madrid, sin decir ni una palabra, y al final se separaron diciendo: qué buen rato hemos pasado, tenemos que repetirlo. Bueno. No, y a raíz de...
Perdón, a raíz de Soler Serrano, que ha sido aquí tan, tan recordado y tal, yo creo que la cultura tiene que ser espectáculo por el mero hecho de contemplar el espectáculo, la vitalidad de los propios creadores. Y yo recuerdo un momento que se puede ver ya en YouTube, bueno, perdón, Internet ya no vale. Ha muerto. Pero bueno, en algún rato, de una entrevista que le hizo a Dalí, magistral, que yo se lo pongo a mis hijas para que vean lo que es auténtica provocación y no Lady Gaga, que dice, ¿y usted, señor Dalí, por qué se pegó con su padre? ¿Por qué se dejó de hablar por su padre? ¿Fue por aquello que hizo sobre el cuadro de su madre, por la herencia y tal? Y dice, no. Mi padre, yo me pegué con mi padre porque no podía soportar las faltas de ortografía. Dice, pero ¿cómo es eso? Dice, una vez yo tuve que escribir la palabra revolución. Y entonces escribí con dos R's, donde había una V puse una B, donde había una... Y al final una C puse una Z y al final es tan larga que tuve que meter un H intercalada. ¿Esto es o no es espectáculo? Y era Soler Serrano. Pero claro, el que estaba enfrente era Dalí, un Dalí absolutamente desaforado, genial y dispuesto a destrozar todas las estructuras, incluyendo la buena ortografía, ¿no? Os quería hacer una preguntilla rara. Es verdad, ¿no?, que uno de los pagos inmateriales que tenemos en esta puñetera profesión es el contacto que tienes con este tipo de gente, con este tipo de obra. ¿Alguna vez habéis sentido síndrome de Estocolmo? ¿Cuando habéis ido a entrevistar a alguien? ¿Y cuando habéis salido y estáis en la redacción? ¿Cómo se solventa eso? Yo he sentido síndrome de Estocolmo y de esto es el colmo también. Pero todo mezclado en esta época de incertidumbre, de confusión y tal. No sé. Yo lo que insisto y redundo y me gusta señalar e insistir es eso, que lo que siento generalmente es placer, es entusiasmo, todavía es entusiasmo que yo creo que Juan, que ha sido mi maestro, copio de él, porque yo le veo a él, que es abuelo ya, lo tenéis que saber, y ese entusiasmo, ese hambre, como si fuese un becario, es impresionante, ¿no? Y yo me fijo muchísimo en eso, entonces cada vez que me proponen algo... ¿Como un becario que voy a hacer? Sí, a ver, hoy estás aquí, a lo mejor te echan, ¿eh? Ya verás. Y... Ah, vale, has estado haciendo 3 entrevistas, no, bien. Eso es curiosidad y entusiasmo, es lo que me sigue moviendo. Mientras haya eso, no morimos. ¿Tú querías decir algo? Sí, bueno, aparte que me ha pisado el chiste este malo de esto es el colmo, pero bueno, te lo perdono. No, yo creo que los periodistas lo que más agradecemos en las entrevistas es a la gente que nos da titulares. Si es un titular en cada respuesta, mucho mejor. Y si son muchos titulares en cada respuesta... Yo, por ejemplo, a Juan es uno de los que dan 10 titulares en cada frase, ¿no? Y eso se agradece mucho, sobre todo cuando yo empezaba en esto y le hice unas cuantas entrevistas, pues Juan era de los que alegran al periodista novato, porque realmente luego el problema es luego elegir entre los cientos de titulares que te dan en cada frase, ¿no? Y hay otros, en cambio, que pues para titular... realmente cuesta horrores, porque primero no saben expresar lo que quieren decir y segundo realmente no han reflexionado sobre su obra o no tienen ese sentido comunicativo. En ese sentido, Facebook o los blogs o tal tienen la ventaja de que ahí, como escriben y no tienen el problema de tener que improvisar o de tener una entrevista cara a cara, pues les beneficia a la hora de reflexionar y contar cosas más interesantes, ¿no? Yo creo que el Internet lo que hace es más inteligente a las personas que no lo demuestran ser tanto en el tú a tú, en el cara a cara. Sí.
Bueno, si hay alguna otra intervención, porque ya iremos acabando, ahora sí subirá la representante María Victoria de la Fundación UIMP para hacer el acto formal de clausura. No, pero lo haremos luego esto. Sí, sí, lo hacemos luego cuando... Sí. Sí. No. ¿Alguna cuestión? No, 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 lo de sábado. Lo de sábado. No, Valle Inclán odiaba a Juan Ramón Jiménez y viceversa. Pero salían juntos y veían cosas y tal. Y un día Valle, Juan Ramón Jiménez le dice a Valle Inclán, ¿qué son estas flores? Dice, era cecioso Valle Inclán. Dice, estas son rododendros, de los que usted habla tanto en sus poemas. Esa me gusta mucho, ¿no? Pero la de Sábato, la cuenta Fuentes. Estaban en la Cupol, en París. Sábato, Fuentes y otras personas. Entonces Fuentes, para halagar a Sábato, dijo, a mí me parece que los mejores escritores argentinos son Borges, Cortázar y Sábato. Entonces Sábato se levanta como impulsado por un resorte y dice, gracias por ponerme en último lugar. Y sale disparado hacia la puerta. Y Fuentes iba atrás diciéndole, es que era por orden alfabético. Y hay otra de Sábato que es muy buena. Están en una mesa así, 10 personas cenando. Y están hablando, hablando, está Sábato en medio, ¿no? Y en un momento determinado de la cena, la mujer de Sábato, que se llamaba Matilde, le pasa a los comensales una nota manuscrita que dice, llevan media hora hablando entre ustedes, no han dicho nada de Ernesto y él se está deprimiendo. ¿Hay alguien aquí que se esté deprimiendo? Bueno, gracias a todos de nuevo, gracias por vuestras intervenciones, por vuestra atención. Esperamos que este periodismo, este seminario de periodismo cultural haya sido lo más fructífero posible para todos. Desde luego, para los periodistas ha sido una ocasión magnífica para encontrarnos. Nos hemos conjurado y nos hemos convocado para mantener vivo el espíritu de estas dos jornadas y esperamos pues repetir el año próximo y tener la oportunidad también de veros a vosotros. Gracias.